El Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías, ha dado apertura al proceso licitatorio para la construcción de 3 viaductos en el corredor Barranquilla-Ciénaga en el departamento del Magdalena. En esta obra se invertirán alrededor de 700 mil millones de pesos y se prevé generar más de 3.800 empleos que se suman a toda la estrategia de reactivación económica liderada por el señor presidente de la República a través del programa Compromiso por Colombia. Esta solución de viaductos hace parte de la fase 3 de intervención de este corredor, que busca dar solución definitiva y sostenible a la problemática de erosión costera que se presenta entre el kilómetro 18 más 900 al kilómetro 20 de este importante corredor vial, donde en algún momento las aguas del mar Atlántico se unirán a las aguas de la Ciénaga Grande del Magdalena. Invitamos a todas las empresas de ingeniería nacionales y extranjeras a que consulten los requisitos de este proceso licitatorio y participen del mismo, que tendrá fecha de presentación de propuestas límite hasta el próximo 4 de febrero del 2022 y donde preveemos que el próximo 7 de marzo se pueda adjudicar para así iniciar las actividades de preconstrucción correspondientes. Con esto, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías, sigue comprometido con la reactivación económica, con la conectividad de todos los territorios y la competitividad del país.